Hola amigos y bienvenidos a otro video de Planeta Matrix Illuminati. Hoy vamos a hablar del Estado Islámico, también llamado o inicialmente llamado ISIS, ISI, y ha mutado en diferentes nombres. Bienvenidos. El Estado Islámico es un grupo terrorista que se destaca por su fundamentalismo religioso musulmán, de orientación suní, por la extrema violencia y dramatismo de sus acciones y por el enorme poder territorial y económico que ha llegado a obtener en muy poco tiempo. Sus tácticas brutales han dejado miles de muertos entre hombres, mujeres y niños. Son frecuentes los asesinatos en masa, las decapitaciones y crucifixiones de infieles combatientes y no combatientes, y el secuestro de mujeres que son convertidas usualmente en esclavas sexuales. Lo que hoy es llamado Estado Islámico surge en 2003, como un engendro del grupo terrorista Al-Qaeda, luego de la invasión de Estados Unidos a Irak. En realidad, en sus inicios, fue la versión de Al-Qaeda en Irak, de allí su primer nombre, Estado Islámico de Irak o ISI, ISI, al que luego se le agregó una S más, anexando a Siria a sus pretensiones, Estado Islámico en Irak y Siria, o ISIS. Luego le llamaron Estado Islámico de Irak, Siria y el Levante, en alusión a la intención de establecer un califato en la región. Hoy en día se hacen llamar Estado Islámico a secas. El origen desde Al Qaeda nos da una evidente pista de quién puede estar detrás de este grupo de hijos de puta, ya que hoy sabemos que Al Qaeda es una fabricación de propaganda de Estados Unidos para justificar su guerra mundial contra el terrorismo. También sabemos que Bin Laden era un agente doble de la CIA. Hillary Clinton, exsecretaria de Estados Unidos, reconoció el papel de su gobierno en la financiación, adiestramiento y apoyo logístico de este brazo de los servicios de inteligencia estadounidenses. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of Mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Hasta ahí siempre podrán agregar que fue una estrategia para sacar a la Unión Soviética de Afganistán, estrategia que obviamente salió mal porque generó a Al Qaeda como grupo terrorista. Pero hoy sabemos más cosas, como por ejemplo que la entrada de los soviéticos a Afganistán fue una hábil estratagema implementada por la inteligencia gringa para arrinconarlos y debilitarlos económica, militar y políticamente, que a la postre le salió muy bien, ya que esto favoreció la caída de la Unión Soviética en los 90. Las siguientes son palabras del señor Robin Cook, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. La verdad es que no existe ningún grupo islámico o terrorista llamado Al Qaeda. Cualquier funcionario de inteligencia bien informado lo sabe. Pero existe una campaña de propaganda para hacer creer al público que hay una entidad de ese tipo identificada con el mal, solo para llevar a que el televidente acepte un liderazgo en la guerra contra el terrorismo. El país detrás de esta propaganda son los Estados Unidos. Hoy también sabemos que a pesar de las promesas de Obama de atacar con todo el rigor las posiciones del Estado Islámico, luego de las mediáticas decapitaciones de espías y periodistas occidentales, la verdad es que más que mandarles bombas a sus inmensas caravanas de camionetas pertrechadas, visibles fácilmente por los satélites gringos, han incrementado los ataques contra posiciones del ejército de Bashar al-Assad
en su intención de derrocar al actual gobierno sirio. La historia se repite con el grupo terrorista ISIS o Estado Islámico. Lo sé, es difícil de creer, pero vivimos en un mundo que parece más un gran teatro escenificado a la manera de película de Hollywood, con personajes montados para escena cada vez más desalmados y peligrosos, y un país autodenominado como adalid de la justicia y la democracia, que posa de heroico salvador de los pueblos oprimidos, cuando en realidad actúa más como un conglomerado mafioso, que impone bien sea por medios subterfugios o totalmente abiertos y descarados su voluntad. Veamos las pruebas de que el Estado Islámico es un brazo más de la inteligencia americana e israelí, y posteriormente analizaremos las razones de su creación. 1. Si ISIS surge de Al-Qaeda y la CIA controla a Al-Qaeda, es lícito sospechar que también controlan al ISIS. La estrecha relación que existe entre el Ejército Sirio Libre, FSA, principal grupo de rebeldes sirios que son apoyados abiertamente por Estados Unidos, y la Al-Nusra, rama oficial de Al-Qaeda en Siria y ex aliado de ISIS en la región, es reconocido sin tapujos por el coronel Abdel Basaret Al-Tawil. أما فيما يخص بعض الفصائل التي مثلا يطالب الغرب بتصنيفها كمنظمات إرهابية جبهة النصرة نعم نحن نشعر أن هذه الجبهة بمكان ما هي يمكن الحوار معها حول نعم سو حول طبيعة الدولة القادمة حول شكل الدولة القادمة حول أمكانية هذه البلد على إقامة دولة التي تناسب الجميع نحن في مكان ما يجب أن نتعاون ويجب أن نتحاور وأنا على صلة بالجميع أنا على صلة بالجميع ولا أخفي سرا بذلك حتى فيما يخص يعني الأخوة في جبهة النصرة ونتعاون في أمكنة كثيرة ماذا تؤيدون أنتم؟ ما هو شكل الدولة الذي تؤيدون؟ أنا بصراحة العبارة أنا أرغب في دولة دولة يعني يكون طبعها حضاري لكن أن يكون شرعها إسلامي Entonces, ¿qué hace Estados Unidos enviándole dinero y armas al FSA? Un grupo que abiertamente reconoce estar trabajando de la mano de Al-Nusra, el cual coopera y apoya a ISIS en Siria. Ciertamente es una maquiavélica alianza que solo beneficia al Estado Islámico y que en la sombra termina proyectando al enemigo perfecto para justificar una nueva intervención de Estados Unidos en Siria. Lo cual ya está pasando, por cierto. 2. El paso de armas y miles de combatientes destinados para ISIS en Siria a través de Turquía, país que es aliado de Israel y poderoso integrante de la OTAN, es más que conocido por la inteligencia norteamericana y de hecho es cosa pública. Sin embargo, Estados Unidos no le ha dicho ni mu a su aliado regional, a Turquía. Indignados por las ejecuciones de norteamericanos y en pleno bombardeo a las posiciones del Estado Islámico, uno supondría que le fijaría límites a Turquía para que hiciera algo para frenar ese paso de armas y suministros para el más bárbaro grupo terrorista de la historia. Pero no, permanece calladito. ¿Por qué? Recientemente unos 3.000 miembros de ISIS salieron de Siria, en un trayecto de 200 kilómetros hasta una zona de Irak, en una pomposa caravana de tanques y camiones, por un trayecto llano sin un solo árbol, donde no hay montañas. Todos vieron eso. Las bases militares norteamericanas inclusive los dejaron pasar, no hicieron nada. Es más, el primer ministro de Irak llamó a Obama poniéndole al tanto de esto y pidiendo la ayuda de Estados Unidos para que interviniera con sus aviones bombarderos. Entre otras cosas, Estados Unidos tiene absoluto control del espacio aéreo de la zona, y Obama no hizo absolutamente nada. 3. También desde hace tiempo se sabe que las principales fuentes de financiación de este grupo terrorista se pueden rastrear hasta la inteligencia saudí y la CIA. Tanto Snowden como algunos ex trabajadores del banco suizo UBS denunciaron hace ya varios años que la CIA maneja a través de este banco al menos 19.000 cuentas bancarias
que se utilizan para mover las donaciones de millones de dólares para este grupo. De países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. ¿Por qué no se cierran esas cuentas y se le corta el flujo de dinero a este grupo terrorista? 4. Las fotografías del senador John McCain con el actual líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, son de dominio público y circulan por internet. ¿Qué hace este reconocido agente de las más altas esferas de la CIA, posando con el califa Baghdadi, jefe supremo del grupo terrorista más sanguinario de la historia? 5. También circulan por internet fotos de Baghdadi con sus supuestos padres judíos y se dice que este personaje fue entrenado directamente por el Mossad en tácticas de guerra y manejo de propaganda negra. Sin embargo, hay que aclarar que estas imágenes y dichos son de difícil comprobación. Yo personalmente no creo mucho en ellas, sin embargo, las registro acá en ánimo de informar. Es tan claro el apoyo en las sombras de Estados Unidos a estos grupos terroristas, que incluso el coronel Abdel Bassir al-Tawil, el que vimos en la entrevista anterior, se atreve a extorsionar y a amenazar a Estados Unidos con exponer sus vínculos y su responsabilidad en el ataque con gas sarín en Siria en 2013. ¿Se acuerdan? Aquel ataque con gas sarín del que, sin más, culparon al ejército sirio y que luego se comprobó que fueron los rebeldes sirios los que eran los responsables de ese ataque. Pues bien, este tipo se planta amenazando a las fuerzas de Occidente, es decir, Estados Unidos, la OTAN, Gran Bretaña, con revelar estas verdades si no le suministran en menos de un mes armamento pesado para su causa, lo cual, por supuesto, se dio en poco más de una semana. أعطي فرصة شهر واحد للمجتمع الدولي كي يتحرك ويعطوا الزخيرة والسلاح للسوار والجيش الحر في الأرض كي نستطيع أن ندحر هذا النظام المجرم شهر واحد إذا وجدنا أن هذا المجتمع الدولي سيتابع في تخاذله تجاه ثورتنا سنفصح عما لدينا من إثباتات وأنا أقول ذلك Ahora bien, veamos las razones. ¿Qué busca Estados Unidos y sus aliados con la creación de este grupo de animales sanguinarios? El objetivo más obvio es debilitar al ejército sirio, utilizando un grupo paramilitar que le haga el trabajo sucio a los Estados Unidos, y tener una justificación para que la OTAN y los Estados Unidos bombardeen las posiciones ganadas por al-Assad en esta cruenta guerra orquestada por el gobierno gringo. Una vez hayan controlado Siria, empleando estas estrategias indirectas, pasarán al siguiente paso, que es ir contra Irán, al cual no pueden atacar de forma directa, ya que cuenta con el apoyo más decidido de Rusia, y además cuenta con una población mucho más cohesionada que la que tienen sus vecinos. Por otro lado, a Israel le conviene tener un enemigo declarado, que por cierto no ha emprendido ninguna acción bélica contra ellos. Pero le conviene tener un enemigo declarado que genere la solidaridad mundial y que, entre otras cosas, asegure la fragmentación de los pueblos y grupos de militantes árabes, lo cual han logrado sin lugar a dudas. El plan es fragmentar Oriente Medio en estados vasallos étnica y religiosamente divididos. Ya en 2006, el teniente coronel Ralph Peters sugirió, leo literalmente, una reinvención del Medio Oriente y las fronteras asiáticas estableciendo líneas étnicas, sectarias y tribales podría aliviar las tensiones regionales. Esta posición también quedó consignada en un descarado escrito publicado por algunos de los esbirros de Bush, titulado Una fractura limpia, nueva estrategia para asegurar el reino, que concuerda con los planteamientos del reconocido pensador sionista Oded Ginon, funcionario del Ministerio Israelí de Asuntos Exteriores, el cual escribió: Todos los estados árabes deben desglosarse por parte de Israel, en pequeñas unidades.
la disolución de Siria e Irak en áreas étnicas o religiosas únicas y separadas, como en el Líbano, son el objetivo primordial de Israel a largo plazo. La destrucción de los estados árabes y musulmanes debe llevarse a cabo desde dentro, mediante la explotación de sus tensiones religiosas y étnicas internas. Odell Chinón, el plan sionista para Oriente Medio. Este plan estipula que Israel debe volver a configurar su entorno geopolítico a través de la balcanización de Oriente Medio. Como en todo, este complejo mare magnum geopolítico puede dar para diferentes interpretaciones y diversas lecturas de lo que es ISIS y quién mueve los hilos tras tanta barbarie y miseria humana. Pero ya sabemos quién es Estados Unidos y de sus oscuras maquinaciones políticas. También sabemos de lo que son capaces los gobiernos sionistas de Israel y el nivel de sevicia con que suelen actuar para lograr sus objetivos. Pero como siempre, será usted quien saque sus propias conclusiones. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Al suscribirte al canal, activa la opción de Quiero recibir novedades para que vía email recibas las actualizaciones cuando suba un nuevo video. Para hacerlo, ve al botón de suscrito, haz clic en la ruedita dentada del lado derecho y selecciona la opción Quiero recibir novedades. Guarda y listo.